Buenas noches, hermanos del Instituto Bíblico Berea de Huehuetenango. Aquí habla Elena de Extrem para desearles la bendición de Dios y especialmente recordar que Dios les ha usado para traer mucha bendición a los que han estudiado de diferentes lugares. Yo supe que estaban tal vez celebrando en el instituto y quería mandarles un saludo especial al hermano Adolfo y todos los que enseñan allí. Todos los estudiantes. Doy gracias por los años que Dios ha usado el Instituto Berea para traer mucha bendición y ha sido algo que yo tengo muchos buenos recuerdos de cómo comenzó y me alegro tanto de ver cómo sigue adelante y Dios lo ha está usando, como Arturo Herrera, él dijo, esta gente no basta que ustedes nomás le hablen, ellos tienen que enseñar a su propia gente. Mejor venga, vamos a enseñarles. Entonces mi esposo hizo un edificio para el instituto y antes estaban tres bancas en su dormitorio de ellos, allí dormían los estudiantes porque no había más lugar. Pero después que mi esposo hizo un edificio y después don Arturo dijo, y se podría algo en la radio, ¿qué dicen ustedes? Y mi esposo trabajó a poner una emisora y salió Radio Maya a ver qué clase de la iglesia que iba a ser útil. Después se graduó, usted va a ser pastor de iglesia, a ver dónde. Entonces, a ver qué cosas han aprendido de ahí, las cosas de doctrina también en cuanto a de veras en qué consiste la salvación, por qué es que uno necesita a nuestro Señor Jesucristo, porque es, ¿qué es eso de que se tiene que aceptar a Cristo para tener vida eterna o no se va al infierno? ¿Qué quiere decir todo eso? Hay que estar bien seguro que está claro para enseñar, porque estos que estudian ahí van a salir a tener iglesias ellos. Entonces enséñales bien qué dice la palabra de Dios y qué son los puntos principales. Entonces hay en todo eso mucho que hay que pensar. Entonces alguien que supo eso, dijo, si no van a Mongolia, aquí en Guatemala hay gente indígena que no tiene Biblia en su idioma y entonces no entienden. Así, si ustedes estudian lingüística, ¿por qué no vienen? Y esa fue nuestra invitación a venir a Guatemala. Y por eso fuimos y hicimos la Biblia para los canjobales y para los chuchixteco, Biblia completa, y
el antiguo para los guatemaltecos, porque había uno de Wicca, hizo el nuevo, hizo el antiguo. Después los sacerdotes católicos fueron hasta Barías a buscarnos, dijeron, ustedes hicieron Biblia a otros y nadie ha trabajado para ayudar en nuestro pueblo, vengan a hacer para nosotros. Pues hicimos solo el Nuevo Testamento, pero ese Nuevo Testamento Dios lo usaba, porque cuando fuimos la última vez, entonces una señora me vino y me abrazó y ella dijo, miren, yo encontré la Biblia, era el Nuevo Testamento. Por eso yo soy cristiana. Y mis suegros me sacaron de la casa cuando yo acepté a Cristo. Pero yo soy cristiana por esto. Y así es que uno no sabe. Pero en cada uno de los pueblos muestra toda nuestra invitación para aquí, para dar la Biblia. Pues si usted, a ver, pues hicimos el himnario, como hicimos el himnario, este es Chu, de San Mateo. Yo dije, escojan ustedes qué música les gusta, que han oído en himnos en español, y para que pongamos letra en el Chu, para que lleven el mensaje de qué es, porque si cantan en español, no saben ni qué están cantando. Entonces, eso hicieron. Entonces, hicimos la Biblia y uno de los libros que sacó de aquí es un himnario en Chu. Entonces, eso aprendieron bien y ahorita en esa área de Chu, cuando primero llegamos, dijeron los líderes de en su costumbre indígena, aquí nadie va a cambiar. Todos sabemos nuestras costumbres, no queremos cambiar, no vamos a cambiar. Pero ahorita todas las aldeas tienen iglesia evangélica, y quieren más himnos, aunque este creo que son como 300. Hicimos un buen libro de cantos en Chu y para que cantaran en su idioma. Pero este lo están usando en todas las aldeas y todo ahí. Y ahorita como murió mi esposo y yo no podía ir ahí nomás. Está bien retirado. Pero entonces solo porque como hicimos su himnario en Chu, hicimos su Biblia en Chu. Y ahorita hay iglesia en cada aldea y con el hermano. Se ha enseñado a ser pastores para que ellos dirijan en todos los lugares. Entonces no era de balde que uno va a trabajar así, pero sí nosotros insistimos de que si venimos es para darles, para que entiendan la palabra de Dios. Sí, así. Sí, fue. Dios le bendiga, hermanos, todos los que enseñan ahí y también los estudiantes y los exalumnos que están ya trabajando en la obra. Que sea un buen fin de semana.